Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy vamos a conocer el Museo de la Revolución que se encuentra aquí en el centro de Saltillo. He querido pasar a verlo, pero nunca se me había hecho y creo que hoy es el día. Al ingresar al museo nos dieron las principales indicaciones para poder realizar nuestro recorrido. Este museo nos presenta una introducción al movimiento de la revolución en donde participó esta entidad. Dentro de sus salas se exhiben documentos, periódicos, armas, sombreros y objetos personales de Porfirio Díaz y Madero. Como sabemos, Coahuila es cuna del levantamiento armado de 1910. La sala que lleva como nombre Revolución Maderista, podemos encontrar diferentes piezas que nos remiten al periodo colonial. Este museo está dedicado a preservar la memoria de este hecho histórico que da luz al México contemporáneo. En el patio principal de este museo podemos encontrar una exposición de fotografías. También encontrarás una réplica del monoplano que utilizó Francisco I. Madero. Otra pieza destacada es la mesa donde Venustiano Carranza y el comité firmaron el Plan de Guadalupe, en donde a través de este documento se desconocía la llegada de Huerta al poder. El recorrido por sus salas ofrece un vistazo sobre la historia del conflicto de la revolución y sus personajes principales. Si te encuentras en Saltillo, no puedes desaprovechar la oportunidad y conocer este magnífico museo, el cual no tiene ningún costo por su acceso. ¿Qué tal les pareció el recorrido del día de hoy? Espero que les haya gustado y seguiremos visitando más museos de aquí de Saltillo. Este es nuestro nuevo objetivo aquí de este año y espero que nos vaya muy bien y que les guste. No olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales y darle me gusta a todos nuestros videos. Bye.